Bueno, a pesar de que nosotros tenemos una ley nacional de identidad de género, eh, hay personas que, que deben someterse a una burocracia casi laberíntica, uh -huh. ¿no? Para justamente para reafirmar eso y tienen que, que, parece que, validar mucho más que otras esto de que tienen determinada identidad y determinado género. Es el caso de Marían Letieri que está con nosotros. Gracias, Marián, por estar con nosotros. Oh, profesora usted. profesora de inglés, este, trans. Y qué pasó? ¿Te metiste en un laberinto mm. hace algunos años que ahora por suerte está teniendo... Un final favorable a vos. cuéntanos sí. Contanos qué pasó. Eh, en el 2017 había, eh, por la obra social, eh, que había que quería hacer uso de lo que es la, la ley de identidad de género, el artículo número 11, uh -huh. que nos habilita a todas las personas trans a eh, adecuar nuestro, nuestra fisonomía uh -huh. al género autopercibido, reconociendo que el género es una construcción social. Uh -huh. Me acerqué a la obra social, que... Eh, en una primera instancia lo negó porque adjudicaba que era una intervención estética. ¿Para hacer qué cosa? La eh, feminización de rostro. Ajá. Eh, que es, eh, la, digamos, los géneros masculinos tienen ciertas características, los géneros femeninos tienen otras y sería adecuar donde ellos eh, creen que es una cuestión estética nada más cuando en realidad la construcción de género eh, pasa por algo más que lo estético, sino que es algo más personal. Eh, en una primera instancia... Lo negaron eh, y por eso acudía a un amparo judicial. Insistían en que la, la intención era un, un cambio fundamentalmente estético. Uh -huh. Sí, sí. Como pasa, digamos, también con otras eh, cirugías que no tienen que ver con, con personas bueno, claras, pero... Hay obras sociales que en realidad también digamos las contemplan a las, a las cirugías estéticas porque también sí. mm. de alguna manera eh, están admitiendo una connotación este, por ahí emocional, psicológica sí, no que tiene claro, que ver con, claro. con otra instancia que no es solamente a lo mejor eh, alcanzar, eh, por decir un, un canon de belleza. Claro, quizás lo estético como, sí. como, como, como el último paso de un montón de cosas que hay atrás de eso también, ¿no? Claro, pero bueno, en en este caso, tu obra social no, no tampoco contempla las, las, este, la cobertura de cirugías estéticas. No, no. Igual aunque las contemplara también no, no iría más por el lado claro. estético. Claro. Pero uh -huh. no, no las contemplas en la obra social del. De pero ahora la justicia te dio un guiño a favor. Sí, eh, ya es la segunda instancia que, que uh -huh. falla a favor eh, porque e entiende que no es algo estético. De hecho, en el fallo aclaró que. Que su visión de, de la situación era que no era estético, sino una construcción y eh, el adecuar, digamos, esto de, de, del, del género autopercibido. Eh, digo, esto también tiene que ver con que. Eh, ...hay al, por lo menos un antecedente de una persona que trabaja o trabajó con vos, ¿no? que, que recorrió... No trabajamos juntas, pero... Eh... Pero recorrió un camino parecido, sí. ¿no? Este, sí. Vos, vos medio que, que en algún momento te aferraste un poco a, es, a este caso... ...para pensar que podía llegar a tener este final bueno para... Sí, lamentablemente no hay muchos casos porque muchas personas desisten por ahí claro. de poder hacerla. Eh, cualquier intervención, no solamente esta. Y en el caso de, de ella fue el año pasado, si mal no recuerdo... Que, ...que sí, había salido lo mismo que a mí, un fallo... A favor. ¿Es muy eh, costoso? ¿La, la, la, ¿La cirugía es algo eh, muy costoso? Bueno, con el tema de la actualización es depende, sí. se va actualizando, sí. pero no era lo mismo de cuando yo la inicié ahora, digamos. ¿Sí te había cubierto otras operaciones que tenían que ver con tu adecuación? No, no, no. Eh, no. no nunca, era... nunca las reclamé tampoco, ni, ni me, la, me hice, digamos, yo tengo una cirugía de mamas, sino me lo hice de forma particular. Ajá. Claro, no recurriste a ello. Y en este caso, en, en el rostro, ¿cuáles son esos aspectos que vos decís.? que serían una característica masculina. Por ejemplo, lo que es la nuez es algo característico de Ajá. la feminización de rostro, incluye lo que es la nuez eh, y demás detalles, digamos, de lo que es el rostro, sin justamente ir a lo estético. No es inyectarse pómulos, aumentar el labio, sino que es más con lo óseo. De hecho, se le dice vulgarmente feminización de rostro, pero tiene que ver con el esqueleto óseo de la cara. Ajá. Ajá. Sí. Que es, digamos, como más tirando en lo que es una reconstrucción. Eh, mm. que se compara mucho, eh, yo contaba antes, con el, lo que es el caso de, de cuando una mujer biológica pierde una mama, sí. muchas veces esa reconstrucción la toman como algo claro estético, estético. y claro, no es no. algo estético tampoco. Lejos claro, estético. está, claro. De ser estético. Uh -huh. eh, ¿En qué escuela eh, trabajas, Marian Justo estamos eh, viendo Ajá. las imágenes en Bachillerato Popular Monchaceris, que es el primer bachillerato en el mundo que se abrió con la, la, la visión de incluir a las personas trans que quedaron por fuera del sistema educativo. Hoy en día es abierto a toda la comunidad, pero originalmente se había pensado así. También coordino un proyecto de inserción laboral trans, que es, el, es otro tema que a Argentina le cuesta mucho. Digo, ¿Tuviste vos problemas particularmente para insertarte laboralmente? Eh, hubo... Hubo ciertas situaciones, Ajá. pero siempre yo, yo soy trans, tengo 32, 33 años, hace 21 años, uh -huh. y siempre dije... O sea que fue toda tu vida adulta. Fue ya, toda mi vida adulta y, y yo sabiendo lo que me mostraban los sí. medios y la historia de ese entonces, quería formarme como para decir si voy a ir a una entrevista con vos, por ejemplo, voy a tener que competir desde otro lado, porque lamentablemente es lo intelectual o conocimiento muchas veces no se tomaba en cuenta. Claro. Y he tenido situaciones... Ya incluso contratada, he trabajado en el sector privado y Ajá. hubo situaciones, sí. desde los baños, eh, situaciones de a ver cómo me iba a comportar yo con la gente dentro del lugar, facultad cuando estudiaba, por ejemplo, de que me sugería que el día del examen venga con mi género del documento, porque por ahí era una farsa lo que estaba haciendo. Ahora ya tenés documento. Sí, desde el momento que se sancionó la ley Correcto. hace siete años. Claro. ¿Estamos menos adelante de lo que nosotros creemos a uh -huh. veces con un montón de cosas o, o, o no? ¿Ves que ha habido en, en estos años como, como muchos avances y, vo, y vos te sentís más cómoda posiblemente en, en esta sociedad de lo que te sentías uh -huh. hace 10 o 15 años? Sí, no, avances eh, positivos hay. A nivel eh, leyes pueden estar, pero digo, tiene que estar el avance social bueno, para que las claro, leyes sí. se puedan cumplir. Eh, también hay mucho compromiso de ciertos sectores sociales que por ahí acompañan, digamos, a, la, a las chicas. Eh, yo por eso me involucré un poco más, digamos, porque, a ver. Tuve una niñez un, acompañada de mi familia, que es algo uh -huh. que a muy pocas chicas trans por ahí le pasa, sí. eh, y, y el tema de lo que es la exclusión, y bueno, me, me puse a, a intentar trabajar un poco con eso. Pero sí, veo avances, pero esto que decías vos de la cuestión burocrática sigue claro. existiendo, de muchas empresas miedos a contratar gente trans o, o las obras sociales al sistema de salud. El artículo 11 de la obra social y el 12, que son dos artículos importantes, que es la salud y el trato digno. Muchos nos están respetando. ¿Miedo? ¿Miedo ¿A qué ¿A quién le tienen miedo? Habría que preguntarles eso, pero eh, en lo que es eh, la salud muchas veces, no todos los médicos, y hasta incluso he dicho por más de uno de ellos, eh, no, 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 todavía no están capacitados o, o no, capacitados sí, no tienen ese compromiso de entender que va a venir una chica trans con un problema de próstata y un chico claro. trans que claro. es embarazado. Mm. Eh, y claro. es como ese choque en la cotidianeidad y en lo normal, claro. por poner una palabra, que nosotras solemos romper generalmente. Mm. Ahora, a propósito de esta situación, vos decías una segunda instancia que te da eh, la razón... ¿Qué dice eh, a esta altura la obra social? ¿Dice, bueno, ok, vamos a aceptar claro. lo que dice la justicia, vamos a, a seguir adelante, hay una fecha, hay un médico que está detrás de todo esto? ¿O no? ¿Hay una apelación en todo caso para tratar de seguir argumentando en la justicia? ¿Cómo está eh, la situación ahora? Ya hubo un caso donde habían apelado, el médico lo había puesto yo, era un médico mío particular. En, una, en esta instancia eh, me enteré igual del fallo de la semana sí. pasada, tengo que volver a hablar con la defensora. Pero pueden apelar en que digan, bueno, ok, lo hacemos, pero el médico lo ponemos nosotros. Por nuestro equipo. Y yo también asegurarme de que sea capacitado el médico, digamos, sí, claro. para, para ese tipo de intervención. Claro. Uh -huh. O sea que prácticamente ya no, 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 hay, no habría más instancia. Pero... No, creo que hasta inclusive tenían fecha hoy o mañana como para apelar. Contestar, o no. Claro. Apelar no creo, sino esta contestación uh -huh. para decir, bueno, vamos con ok, pero quizás el médico lo, lo ponemos de nuestro lado. Claro. Eh, y en ese caso, eh, la, los plazos, ¿cuáles serían, de acuerdo a lo que vos estás pretendiendo? Eh, de de re realizarte re la re intervención. No, creo que una vez que se...